Corría el mes de septiembre del 2017, cuando el clima azotó con toda su fuerza el cantón de Santa Ana. César Vargas tuvo que tomar decisiones como un héroe para salvar sus 50 caballos, y así escribió una historia que quedó en su mente para el resto de sus días. César Vargas ha pasado su vida entera al lado de los caballos. Desde muy joven empezó a trabajar con ellos, a cuidarlos, a atenderlos y quererlos mucho. Hoy en su caballeriza tiene a cargo 24 animales, a los cuales entrega su fuerza para mantenerlos presentables. El tiempo le ha llevado a aprender todos los secretos de este trabajo, que nunca deja de ser riesgoso, porque las caídas, las patadas y majonazos están latentes todos los días. César, ¿esto de los caballos desde cuándo? Toda la vida, desde pequeñito. ¿Siempre estuvo usted metido cerca de los caballos? Toda la vida. ¿Cuántos tiene a cargo ahora? 24. ¿Y eso lo ocupa el día entero usted? Todo el día entero y parte de la noche. Con ellos nunca se termina. Aventuras, golpes, de todo un poco. De todo un poco. Ellos como que llegan a entenderse muy bien con el amo, ¿verdad? Cuando se les da cariño. Sí, principalmente más bien con la persona que los trabaja. En este caso, como uno que los trabaja, ellos se identifican mejor con uno que los trabaja que con el dueño. Porque del dueño pues poco viene, uno que está con ellos todos los días y todo el día, los saca, los trabaja, les hace todos los trabajos, entonces ellos se identifican con uno. Puedo decir que se les llega a querer. Se les llega a querer mucho. Su caballeriza no siempre estuvo en este lugar. En el 2017 tenía 50 caballos a cargo en las cuadras que por 30 años atendió en San Rafael de Santa Ana, pero un capricho del clima acabó con la construcción. Una tormenta trajo lluvias torrenciales que obligó a sacar de emergencia algunos caballos, pero otros pusieron en grandes apuros a César. Con el invierno muy fuerte, se empezó la propiedad a reventar, por detrás pasaba un río, bajó una avalancha y se llevó todo. Palomo, el caballo de su propiedad, estaba encerrado en la cuadra y no tenía por dónde escapar del agua que crecía dentro de las instalaciones. El mío fue el último. Yo salvé todos los ajenos y el mío fue el último, que fue el que salió en la toma. ¿Usted lo vio cuando ya estaba en el agua? Correcto, estaba con el agua hasta la panza. Entonces fue el último que yo salvé. ¿Él se resistió a salir? No podía hacer nada, estaba encerrado en cuatro paredes, no podía hacer nada. Cuando usted ya llegó, ¿él se dejó sacar? Obviamente, estaba deseando que llegara. Pero una cosa es contarlo ahora y otra estar metido en el agua. Ah, no es fácil, no es fácil. Pero ya no lo tienes. Ya no lo tengo. Hoy repasa el intenso recuerdo sobre los lomos de Intruso, otro ejemplar que escapó de la muerte con pocos días de haber llegado a la caballeriza.